¡Ya somos 3 millones! De verdad que muchísimas gracias por todo el apoyo que siempre le dan a todas nuestras ocurrencias. Nos esforzamos a diario para que ustedes tengan un contenido de calidad en su casa. Y de verdad, gracias aquí con ustedes. Bienvenidos al segundo capítulo de Batalla de Retos. Y esto pasó en el anterior. Depílate con cera en los sobacos. ¿Me quieres poner? A Jack Retos te toca raparse todo el cabello. ¿Te puedo quitar la ceja, loco? No, ¿qué pasa? No, ¿y por qué? Baja a ti, ¿no? Meter la cabeza en el váter. El váter siendo el inodoro. Cinco participantes. Arranquen con un papelito cada uno. Cinco retos. Fingir un infarto en la calle y ver cómo reacciona. Raparse todas las cejas. ¿Qué? Salir por la calle con una tanga de elefantes. El último en rendirse gana 10 mil pesos. En cada capítulo debemos hacer retos más fuertes. Y arranquen, cojan papelito cada uno. Chap, chap, chap. A que mi suerte es igual que la última. ¿A quién le sacó el uno? A que mi suerte. A que, yo te dije mi suerte la igual que la última vez. Loco, yo no entiendo tu número, Carlos. Ese es el uno. Ese es el uno. Yo sabía que me iba a salir. Ese es el cinco. El dos. ¿Cuántas veces que me sale el uno? A Hoggy le toca un reto con picante, por favor. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a entrar a la tienda, vamos a coger lo que más pique. Un habanero de eso, un chile habanero. Y te lo tienes que entrar entero. ¡Ey, Hoggy! Tiempo. ¿Qué tiempo que tengo que durar? 5 minutos, no puede beber ni leche, ni ron, ni nada. ¿Cuándo viene? Por si acaso me quiere rendir, son 5 minutos. No puede entrar nada. Uf, arranca el tiempo. Trágate. O sea, mira, ya está rojo. Piensa en todas las cosas que tú vas a hacer con ese dinero. Él está rojo ya. Y ni se lo ha comido bien. Ay, mi madre, mijo. Si bebes leche, pan o ron o lo que sea que meta. Loco, lo mejor que hice, Lo mejor que hice. 25 segundos. ¿Cómo así? 25 segundos. Yo no sé lo que me espera, pero no me espera nada de eso. 30 segundos. Ya estamos vomitando ya. Préstame una servilleta para los mocos, aunque sea. Vomita, está descalificado. Para los mocos, que no me voy a arrancar con... ¡Loco! Yo no puedo hablar, men, con una factura. 45 segundos. Muchacho, tú eres loco, yo no puedo hablar. No, hable. Loco, ya llevo un minuto. ¡Ah! ¡Vamos! Tú puedes, loco, tranquilo, tú puedes. Loco, no, esto no está bien. Ahora es que está subiendo. ¡Pero feo! Miren cómo él está rojo. Ven acá. Diablo, loco, ¿con qué yo hice? Diablo, no, con tu leche, porque eres tú que sufres después. Respira el pasito. Mira, loco, estamos cerca. No, dame banda. Respira el pasito. Mira. Pero pica, un minuto y medio lleva. Faltan 3 minutos y medio. ¡Déjame! Tienes que estar frente a la cámara, la gente. Mándale un mensaje a Hillary ahí. A Hillary que te mandó ese. Tú no sabes el odio que yo te cogí a ti. Recorten ese pedazo del video. Te amo. Y no, la parte de. Tú no sabes el odio que yo tengo a ti. Hago mucho meme con ese, yo lo voy a repostear. Mucho meme. No se burlen de mí. Mucho meme. Tres minutos, señores, vamos. Mírenle, me duele la cabeza, de verdad. Miren los ojos. Acércate y no estaba haciendo ilegal. A ley de 30 segundos ya. Y cuenten conmigo de 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Róbale la leche! Miren cómo se saborea. Esto está muy... Míralo de este lado, por favor. Esto no sirve. No funciona. Toma, que esto quita el picante. Señores, ¿lo hizo o no lo hizo? Lo hizo. Lo hizo. Bien, bien. Soy yo. ¿El segundo quién es? Yo.
Jaime Tota, venga por aquí. El Jaime. Tota por alias. Totao. El Tota, ¿por qué era? Alias el Tota. No sé. Aquí no se puede decir. Él me lo dijo, él me lo dijo. ¿Por qué ustedes creen que Tota? Digan ahí abajo. El reto es suyo, señor. Lo manda Miki Prida. Mándale un saludo a Miki Prida ahí primero. Para que, diablo. No, vamos a ver qué es primero. Ir a un car wash y bañarse. Entonces vamos a comprar jabón, todas las cosas. Tienes que irte a tu tichel y arrancar a bañarte en el car wash. Que haya espuma, que haya todo. Está bien. ¿Se fue? Dale. Vamos. ¿Está buscando la manguera? Sí. Préstame esa manguera, al favor. El padre te lo va a abrir, ¿no? Yo lo tenía. Él puso los lentes en el carro y todo. Espérate, déjame desnudar. Levántalo, chico, levántalo, chico. Levanta el chico, el celular, con el celular. Él está tranquilo. Está llamando. Su jabón, ok. Está llamando. Está llamando gente. Pero él le quitó la manguera al chamaco que estaba abajo. Y lo grande es que el de al lado. Ah, no, el de al lado estamos también. Porque estaban secándolo ahorita y no se pagaron a sacarlo para mojar otra vez. Está riendo, gente, de que salga la baña. Ay, mi madre. A ver, un buen baño. Él se va a bañar de verdad, hermano. Su hogar, me lo comí. Aproveché el calor. Él se va a andar. Ahí. ¡Qué sexy! Mira que él está ya mirando. Mira que él mirando. Pero bien bañado. Mío, toma, que ya terminé, gracias. Se puso un tichel, tranquilo y todo. ¿Dónde se hay toalla? Pero no hay una toallita por ahí, préstame una de esas. Claro, este tigre tiene problemas. Este se acuerda. Mira, tú no tienes una toallita ahí. Hay una toallita por ahí, pues yo secame bien. El lavado, ¿cuánto es? Ah, no, pues está bien trato, manito. ¿Te pregunto eso? ¿De quién lavado? ¿Cuánto es? ¡Wey! ¿Lo hizo o no lo hizo? ¡Lo hizo! ¡Toma, te burlaste! Durísimo. Señora, aquí tenemos un bate. Hoggy está loco por hacer un reto con un bate. Por favor, manden algo ahí abajo. Y me embalo así. Reto para Jack Retos. Ya, señores, ya nombre. Reto con él se afeitó la cabeza entera en el capítulo 1. Véanlo ahí, los que no lo han visto. ¿Qué ustedes creen de dejarlo así? Porque ya, se ya, ya. Déjalo así, que es peor que afeitado. Ahí. Dame el agua. Léelo tú mismo, yo voy a decir el nombre. Ya, yo sé qué es. ¿Qué dice? Raparse todas las cejas. ¿Qué? Exacto. Yo cejas, pero obviamente las cejas. Él me dijo, lee. Las dos cejas. Está loco, papá. Te va a rendir. ¿Tú no dices que lo hacía todo? Dice que sí, lo hacía loco. Mírenlo ahí diciendo lo que hacía todo. Ey, después de ti, ¿qué es lo que yo no hago, mi loco? El loco es que está aquí, manito. Tienen que suscribirse a mi canal para no. Papá, yo voy a que ninguno de ustedes se afeita en la cena. No, yo no. ¡Murió! ¡Eliminado! Pero ¿a quién le salió? Señores, primero eliminado, ya el reto se rinde. Papá, esto es el final, con la ceja y con la cabeza también afeita. ¡Neve! ¿Tú te imaginas? Venga por aquí. Este lo manda nuestro capitán de la selección dominicana de fútbol. Tano Boning. Y dice, no me des ideas. Salir por la calle con una tanga de elefante. De elefante no tiene que ser. ¿Por qué, loco? Pero tú eres. Oye, escriban ahí abajo si no lo quieren ver en tanguita, loco. Todo. No va a pasar. Olvídense de eso. Miren, busque ayuda, por favor. Oye, ahora. El que quiera ver eso. ¿También te rinde? Vea en iglesia. Yo perdí. Eliminado, van dos. Hasta ahora lo hemos pasado al tercer capítulo. Hoggy y Jaime. Ven tú por aquí. Este lo manda Francesca Reyes Espinal.
Te reto a que inicies una pelea de almohadas con desconocido. Compramos dos almohadas, pero voy a regla. Porque ahí no dice cuánto. Tienen que ser por lo menos 5 desconocidos. Te tienen que devolver y tú no le puedes explicar que es un video. Tú le das la almohada y arranca a darle. Pero sin hablar una palabra. ¿Lo vas a hacer? Va, vamos, compra almohada. No le puedes decir a la gente ni que esto es un video ni nada, después de la vaina, sí. Pero tienen que devolver por lo menos uno y arrancarse almohadas. Dale. Tú le pasas la almohada y ya. Dale. Contigo, hazte palmar, que queden chulos. Pero ven acá, pero ven tú de tu casa. ¡Ey, está muy chulo! ¿Tú no lo piensas dos veces? Si quieres otro video como este, dale like y comenta ahí debajo qué reto quieres. Solo quedan Hoggy, Mario y Jaime Tota.